los políticos que no hay una crisis del agua en la Ciudad de México o en el país, que estas son consideraciones simplemente políticas en un año electoral. Y yo no sé si va a llegar un día cero o no va a llegar un día cero. Sé que mucha gente ya tiene el día cero porque cuando abren las llaves del agua, simple y sencillamente no sale agua. Para hablar un poco de este tema, que es un tema, me parece, muy cercano a su corazón, como lo es al mío, he invitado a José Luis Luege. Él fue director general de la Comisión Nacional del Agua, impulsó la Agenda Agua 2030 para ver hacia el futuro. Y es actualmente presidente de una organización llamada Ciudad Posible. En primer lugar, José Luis, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, Sergio. Llevas mucho tiempo diciendo que tenemos que tomar medidas de largo plazo. ¿Se han tomado? ¿Han sido suficientes? ¿Qué piensas de la actual situación? ¿Es cierto que es una mera situación política, que es un problema político y que no es un problema real? Pues mira, Sergio, muchas gracias. Lo primero es que tenemos gobiernos, lamentablemente, que no, sin una visión de largo plazo, y que no damos continuidad a los programas, digamos, seccionales o trianuales en caso de municipios, ¿no? Y esto es muy grave porque en materia hídrica se requiere una visión forzosamente 20, 30 años adelante, no hay de otra, ¿no? Y programas que se iniciaron hace muchos años, por ejemplo, en los 50s, cuando se construyó el sistema Lerma para el Valle de México, la justificación fue dejar de extraer agua del acuífero en una cantidad equivalente porque ya veían que había una sobreextracción de agua. Llegó el agua del Lerma y se olvidó la justificación de ese proyecto. Y lo mismo fue con Cuautemoc. Pero estamos acabándonos las dos fuentes, ¿no? Exactamente. O sea, yo diría que el principal problema en el Valle de México es el acuífero. Esta crisis de Cuautemoc, pues lo que está revelando es pues, la falta de inversión, la falta de cuidado, la falta de mantenimiento de un sistema sumado a una sequía, Sergio, de las más graves en los últimos 150 años. O sea, es verdad que en el centro norte del país las presas en su mayoría están abajo del 50%. Hay quien dice que es el promedio. No, abajo. Quiere decir que hay presas al 10 o al 12 o al 13%. En el caso de Cuautemoc. Además, tengo entendido que una presa que está al 10 o al 12% ya es puro fango, ¿no? Exactamente, y ya no puedes extraer agua. Bueno, puede quizá para algo de riego, pero no se puede ya para potabilizar. ¿Por qué? Porque conforme bajas los niveles, se incrementan los contaminantes, principalmente metales, que es el caso, por ejemplo, de Valle de Bravo. De una manera irresponsable, la autoridad de la Ciudad de México insiste y dice, no, sí va a haber agua y tenemos agua suficiente. No, es verdad. Estamos ante una crisis, francamente, que ameritaría la declaratoria de desastre, quiero insistir en ello, por las condiciones de la sequía y porque los niveles están bajos, por ejemplo, en Valle de Bravo, que va a llegar un momento por ahí de abril, mayo, que no vas a poder bombear, porque aunque tenemos una planta potabilizadora, las condiciones en la parte baja del lago ya no son manejables en ese tipo de procesos de potabilización. Entonces, sí es una crisis muy seria. El gobierno, lo que revela esta crisis es, por un lado, la falta de inversión, el desmantelamiento de la Conagua, Sergio, que a mí me da mucha tristeza, una gran institución que viene de la Secretaría, que opera con menos de la mitad del presupuesto con el que yo cerré en el 2012. O sea, y además es una institución que no es política, siempre ha sido una institución técnica de ingenieros, así es. De gente que sabe. Pero esta reducción al 50%, Sergio, pues prácticamente dejó, abandonó toda el área técnica, es muy importante, las áreas de inspección y vigilancia que son fundamentales, las áreas de atención a emergencia. Por ejemplo, perdona que hable de nuestra administración, pero a mí me tocó fortalecer 21 centros regionales de atención a emergencias, que son fundamentales cuando hay problemas de este tipo, ¿no? No están operando, no trabajan, ya no tienen el equipo está sin el mantenimiento adecuado. Ese es el primer problema, digamos, que yo denuncio de esta administración del presidente López Obrador. Pero la segunda fue haber eliminado el Fonden, que es el Fondo Nacional de Desastres, que era el instrumento financiero para apoyar a la población en casos de desastre o de emergencia, ¿no? ¿Y esto es un desastre o es una emergencia? Mira, mucha gente me repite, bueno, es que entiendo que un desastre sea un terremoto que destruye X o Otis o que destruye un huracán, sí. No, la sequía extrema y excepcional que se vivió el año pasado es desastre natural. A mí me tocó, te lo digo por experiencia, varias declaraciones de desastre por sequía extrema. ¿Por qué? Bueno, la mayor parte de unidades de riego, distritos de riego en el centro norte, no van a poder cerrar sus ciclos de riego. No van a poder arrancar el ciclo primavera-verano. Maíz, trigo se va a venir abajo. No van a poder, no vamos a tener grano este año. Entonces, esa es una condición de desastre natural. Estaba en la ley
General de Protección Civil. El presidente elimina el Fonden, modifica la ley, lo cual francamente fue gravísimo, y desarticula todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Para mí este es uno de los mayores problemas en este momento. O sea, no dice nada la CONAGUA, no dice nada el Servicio Meteorológico Nacional cuando debieron haber declarado emergencia el año pasado. Emergencia por sequía extrema. Y este año desastre natural con objeto de detonar un protocolo que está en la ley, que es ley constitucional, porque la ley está vigente, para poder apoyar a muchísima gente que en ese momento está en problemas. ¿Qué incluía tu plan 2030? ¿Qué estabas previendo para el futuro? ¿Qué tipo de medidas estabas impulsando? Ahora estoy trabajando en la Agenda 2050. ¿No? Porque tienes que tener siempre una visión 25 o 30 años adelante, ¿no? El centro de estas agendas, Sergio, es eficiencia. O sea, es un hecho que la demanda crece, la población crece y la disponibilidad de agua se va perdiendo. Es una cuestión, digamos, hasta cierto punto lógica, ¿no? Tienes mayor demanda, pues hay menos disponibilidad. Entonces, tenemos 140 millones de habitantes, teníamos en... cuando yo estaba creciendo, en los 60 éramos 35 millones. Exactamente, en los 50, sí. Y, por ejemplo, en los 50 la disponibilidad, que es una medida relativa, era de 18 mil metros cúbicos por habitante por año. Es una medida muy subjetiva, pero es un indicador. Hoy es de 3.500. 18 mil, alta disponibilidad, 3.500, muy baja disponibilidad. Si seguimos por esa ruta, la disponibilidad es cero en un relativo. Tenemos el calentamiento global, no es nada más el tema de la población. Entonces, porque el calentamiento global es real y sí nos está afectando. Así es. Se declaró el año pasado por parte del meteorológico la sequía más extrema en 150 años. El próximo año probablemente será lo mismo. O sea, se declarará que en 2024 fue mayor la sequía. Ese es el problema, ¿no? Entonces, el camino de la Agenda 2030, que imagínate, fue en el 2007, era la tecnificación, es decir, tenemos que ir a la modernización, a la innovación, a la tecnología, a la ingeniería, a la inteligencia artificial en la aplicación del agua para tener el mejor uso del agua, el mayor rendimiento y desde luego usarla al máximo. ¿Qué quiere decir eso? Intercambios de agua, ¿no? Por ejemplo, tratas las aguas municipales y esa agua tratada se puede intercambiar para uso industrial, para servicios urbanos y para riego agrícola. Y ese intercambio hace que, por ejemplo, riego agrícola de unidades que mayoritariamente utilizan agua de pozo, ese volumen equivalente que tú entregas... Se llevan dos terceras partes del agua, ¿no? Exactamente. Ese es el problema, que nuestro uso agrícola, en general en el planeta, es de los más extensivos en todos los países. Arriba de un 70%, Sergio, lo utilizamos en el riego agrícola. Entonces tú tienes que tecnificar el riego agrícola. Fíjate que cada punto... Sí, porque hay países como Israel que no tienen agua y, sin embargo, que tienen una agricultura muy desarrollada, pero de altísima tecnología. Así es. Nosotros estamos arriba de un 70% en riego agrícola. Países de Europa están abajo del 40%. ¿Producen menos? No, producen más, pero con mucho menos agua. Entonces, el camino es, desde luego, la tecnificación al máximo posible en el riego agrícola y la selección de cultivos de mayor valor agregado y de menor consumo de agua en la parte agrícola. Y en la parte de uso público urbano igual, casi todos los organismos operadores en el país están quebrados y tenemos que ir a la máxima tecnificación del uso a nivel municipal, evitando perder agua. El presidente dice, el problema son las fábricas de Coca-Cola o las fábricas de cerveza, pero lo son, o cuando veo los porcentajes de uso agua, es muy pequeño. Así es. Mira, se ha generado, es un mito. Efectivamente, y no es verdad. En realidad, el mayor uso es en la agricultura, que es arriba de un 70, hasta un 75% según estudios. A nivel público urbano es el 15 y a nivel industrial es el 5. Pero este 5, digamos, un 20-tantos% es la industria química. La industria, por ejemplo, de bebidas como el 0.02. De manera que no es verdad que una cervecera o una refresquera va a quitar el agua del municipio. Pero ¿qué pasa, Sergio? ¿Qué es tan malo el servicio a nivel municipal? Que la gente a lo mejor no tiene el servicio de agua, llega una refresquera con una concesión y hay un movimiento social en contra de la empresa. Pero sin entender la naturaleza del problema. Sin entenderlo, sin que esté justificado. Matemáticamente, pues es simplemente por números. El municipio tiene agua, pero ¿qué pasa? Tiene un pésimo servicio, pierde la mitad del agua en fugas, no tiene una red adecuada y no le llega a toda la población. De hecho, este problema de las redes es común en todo el país, ¿no es así? O sea, en todas las redes municipales se está perdiendo una gran cantidad de agua. Por otra parte, los distintos gobiernos han establecido primero a nivel federal, después a nivel local, el derecho humano al agua.
Pero, pues, ¿de qué te sirve que haya un derecho humano al agua si precisamente porque es un derecho humano no la cobras? Claro. Y como no la cobras, no tienes recursos para invertir en la infraestructura. Así es, sí, efectivamente es un derecho humano, está en la Constitución, pero el servicio es muy complejo y muy costoso. Entonces, lo que hay que garantizar es un buen servicio y, lógicamente, la medición y la cobranza. O sea, el problema a nivel municipal es la medición, fundamentalmente. Y es un círculo vicioso. O sea, un municipio que no da un buen servicio, pues no se atreven a medir ni a cobrar, ¿no? Ajá. Hay políticos que anuncian en sus campañas que no van a cobrar los adeudos, o que no van a cobrar el agua, o que van a disminuir la tarifa. Bueno, lo hemos visto en la Ciudad de México. Bueno, así hay es. Problemas de agua, pero la solución es, pues todo el oriente se queda sin... Sin agua. Pagas agua. Así es. Pero pues esa no puede ser la solución. La solución sería que hubiera agua y que se cobrara de forma razonable. Correcto. Sí, como lo mencionaste en uno de tus últimos artículos. Así. Efectivamente, mira, en realidad la tarifa, aún en la Ciudad de México, es muy baja. Nosotros pagamos abajo de 10 pesos por metro cúbico. Pero ¿cuál es el problema? La mitad de las tomas no tienen medición. Y la otra mitad, que sí tiene medición, no se cobra lo que está medido, sino que más o menos un 50% están cobrando. Y eso lleva a la quiebra a los organismos. Sí tenemos en el país organismos ejemplares en cuanto a eficiencia y funcionamiento, como en, por ejemplo, las juntas en Baja California, las juntas estatales y municipales en Chihuahua, León, Guanajuato, Querétaro, que operan muy bien, que son ejemplo, pero son, te los cuento con los dedos de la mano. Entonces, realmente tenemos que ir a la máxima tecnificación y mejora de las redes en organismos operadores, haciendo conciencia en la población. En realidad, si tú mides y pagas tu tarifa, son costos relativamente bajos comparativamente con lo que pagas, por ejemplo, de energía eléctrica. Te voy a dar un ejemplo de lo que está pasando ahorita y de lo que me parece una de las cuestiones más terribles de este gobierno, ¿no? Eliminó el Fonden. Estamos frente a un verdadero desastre natural por sequía. ¿Qué quiere decir? Que el protocolo de apoyo debería de llevar recursos a los municipios. Por ejemplo, en Iztapalapa, por ejemplo, están pagando 1.500 y 2.000 pesos por una pipa de agua, que son tanques de 10 metros cúbicos. Quiere decir que cada metro cúbico, Sergio, lo están pagando a 200 pesos, cuando en realidad tú y yo pagamos 10 pesos por metro cúbico, que es pagan nada. Pagan más los más pobres, los que no. Entonces, la gente más pobre, que está más necesitada, le están obligando a pagar mucho más. Bueno, en una crisis como esta, con una declaratoria, lo que marca la ley es apoyar a la población y debería ser gratuito. En este momento, las pipas de agua no deberían tener un costo. ¿Ves una solución posible? Totalmente. Yo creo que el tema es eficientar al máximo y mantener, me preguntaba de la Agenda 2030, o sea, lo importante en el agua, Sergio, es mantener una inversión sostenida en los próximos 25 años. En la Agenda 2030 llegamos a una cifra, 85 mil millones anuales de manera sostenida. No lo logramos, pero sí estuvimos en el orden de los 80 mil. Bueno, hoy esa cifra estará probablemente en el doble, 160 mil de manera sostenida. ¿En qué va este recurso? Infraestructura para evitar fugas, tecnificación al máximo posible, intercambio y reuso de agua tratada y la tecnificación del campo, que es donde yo creo que tenemos que concentrarnos más. Siempre es un gusto hablar contigo, aunque el tema es un tema muy doloroso para millones de mexicanos que no tienen agua. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.